pues en este último cuarto queda nada más la bandera. Pues la bandera otra vez pues es un poco ironía del honor que tenemos por este símbolo de la patria, de la identidad. Y bueno, pues es una manera de homenajear a mi país a través de la representación del mismo, tratando de transportarlo al arte contemporáneo e insertarlo dentro de una galería. Yo soy una persona muy patriótica y siento que nuestro país necesita hacer rigor en aquellas cosas que nos hacen tener identidad, aunque sea algo como el amor patrio, que es algo que aprendemos desde niños. ¿Por qué utilizaste esa técnica de relleno? Bueno, pues el plumín para mí, el pincelín, yo pintaba en realidad desde que tenía 4 o 5 años. Para mis papás siempre fue una crisis. Cuando me dieron mis plumones, después ya no los quería soltar. Yo me compraba mis propios plumones con el dinero que me daban, porque se me acababa. Y aquí en esta, pues descubro otra vez que a través del papel couché, el plumín es una técnica fabulosa en donde te permite generar ideas como esta, en donde el color se llega a apreciar con bastante nitidez, con un trazo ya también bastante más consistente. El regreso a los pincelines después de 20 años de habernos dejado. Bueno, pues aquí ya quitaron todo lo demás. A ver, quedan todavía aquí más en el pasillo. La del pasillo y la del fondo. Bueno, pues en esta, por ejemplo, esta la creé, muchas veces me han corrido de mis trabajos porque en los lapsos en donde no hay nada que hacer, usualmente me pongo a dibujar o me pongo a pintar. Ahora ya no lo hago, ya estoy más grande, pero en este momento, por ejemplo, estaba trabajando en una productora y lo que yo sentía es que el grupo de la gente que eran los productores, que pues eran más grandes que yo, incluso los chavos de mi edad, se estaban uniendo. Y yo pues me representaba a mí mismo como un ser chiquitito que en cierto modo lo estaban marginando del negocio de la producción o de tener un trabajo en este medio. Y bueno, como alrededor de mí en el horizonte venían muchos más que se estaban acercando pues con la intención de integrarse a este círculo de personas. En este, por ejemplo, que es otra de las distintas técnicas que utilizo, aquí utilicé lo que fue la tinta y la acuarela junto con un poco de acrílico, y en ello pues trato de representar algo que es también cotidiano para nosotros y que es una crisis permanente, que son los coches. Y para mí es algo fantástico el diseño del coche, y siento que es algo que no se ha utilizado mucho en la pintura contemporánea. La crítica que yo hago a los pintores de mi edad es que suelen pintar solamente primeros planos, a veces perfeccionistas, o se van a lo abstracto y se olvidan del contenido de nuestra época, que pues, por ejemplo, es la diferencia entre los modelos de un coche de un año al siguiente. Entonces, bueno, pues aquí trato de hacer un juego con todo lo que es el aprendizaje de nuestro momento, y en ello pues planteo también unos personajes humanoides que se están resbalando en los coches en una ciudad. Este a mí en lo personal, a mí me encanta. ¿La Diana Cazadora? Sí. Bueno, pues es lo mismo, son como 6 horas de Diana Cazadora. Y en estos voy a decir además que el hecho de haber trazado un primer esbozo de lo que es este dibujo, pues me habrá llevado 2-3 horas, pero la definición de cada rayita, cada sombra de este dibujo, que es como debería de trabajar todo artista, lástima no tenemos tanto tiempo, me llevó horas y horas, unas 6, 7 o hasta 10 horas, con distintos tipos de lápices para dar distinto tipo de definición en cada uno de los volúmenes. Y estos los hice en una etapa en la que tenía una pareja y me llevó a una conferencia que tenía, y yo tuve oportunidad de durante la conferencia pues aplicarme ya nada más a la talacha de estar haciendo, de estar definiendo bien el trabajo. Por eso a mí también me gustan muchísimo estos, porque dan una imagen de, no necesariamente de un artista, ¿no? Puede ser un arquitecto o puede ser un diseñador gráfico. ¿Y por qué escoges ese ángulo? Es porque estoy sentado en las banquitas del cine ya. Ah, va, pudo haber sido cualquier otro ángulo.
Me esperaba ahí porque ahí estaba esperando a mi pareja. Me dejaba plantado durante horas y horas y pues en una de esas me puse a dibujar y pues sí se tardó, pero pues ya no me desesperaba. Bueno, pues en este último repertorio están un poco otras técnicas que he desarrollado en el soporte del material. Estas, lo que yo planteo es que no necesariamente tienen que ir enmarcadas. Para mí, en esencia, lo importante de la pintura no es tanto el hecho de que esté enmarcada, aunque efectivamente enmarcada le añade un valor, pero estas que hice en un soporte rígido, a nivel decorativo, porque después hay que pensar también en qué va a hacer la gente con la pintura en caso de que la lleguen a comprar. Entonces, a nivel decorativo, yo planteaba que podían insertarse dentro de cualquier tipo de hogar directamente a la pared. Entonces, bueno, pues esta obra tendrá 5 o 6 años y ha soportado el embate del tiempo, pese a que se trata de papel bond, del soporte. Aunque es cartón, ese papel de ilustración, es papel bond lo que tiene en la parte de arriba. Y pues esta permanencia me permite entender no nada más la pintura, sino contextualizada en lo que es el entorno en donde se va a plasmar. Todas estas tienen que ver con esa idea. Y bueno, pues no sé cuál te gusta de la tía, a mí me gustan de estas casi todas. ¿Quiénes son las tres personas? ¿Las tres personas? Los tres, ¿cómo se llaman? Bustos, ¿no? Rostros, perdón. Pues no me acuerdo, man. Creo que en una era un artista de Hollywood, en otro era un profesor. Ah, creo que esto era Mel Gibson. Creo que este era Mel Gibson. Y entonces aquí lo que quise hacer es oponer lo que era para mí copiar de un dibujo de la realidad y el contraste que hay con las caras que yo me imagino. Un conflicto para mí también dentro de la pintura ha sido que a mí me gustaría pintar con modelos. Sin embargo, no es barato, es muy difícil pintar con modelos. Es también difícil tener modelos y construir sets para generar fotografía para cine o para fotografía foto fija. Entonces, bueno, pues aquí la disyuntiva es que yo todos los cuerpos que me imagino he tenido, gracias a alguna virtud divina, la capacidad de plantear cuerpos que ya tienen más las proporciones humanoides. Aunque, pues bueno, en esencia a mí lo que me hubiera gustado era copiar los cuerpos de la realidad, pero entiendo en que en pinturas que me he imaginado realizaré posteriormente, pues nunca va a ser posible en realidad poner cuerpos humanos en las situaciones que yo me estoy imaginando, tanto como en los escenarios, y es para mí mucho más fácil recrear todo mentalmente y llevarlo a la plástica. En el fondo, o sea, lo que queda, el resultado tal vez no siempre es, bueno, para mí no siempre es tan satisfactorio como la imagen que tengo de lo que puede ser, pero después de pronto volteo a ver a mi obra otra vez y sí representa el esfuerzo que he hecho. Y pues es como un peldaño de hacia dónde quiero ir. ¿Qué están haciendo En todos esta los...? es un planteamiento otra vez, me gusta hacer crítica social. En este es un personaje que se ve que vive en un lugar limpio, en un lugar en donde va él a acceder a la luz, pero tiene, desde la mano le surge uno que pues es como el pensamiento, como el romance, de otro personaje que está en otro lugar del mundo, como si fuera el internet. Y pues ahí lo está esperando y pues le gustaría estar con este otro personaje. Pero a la mitad hay un foso que yo siento que es como la realidad, todo lo que tiene que ver con la lucha social, el trabajo, las crisis domésticas, la economía devaluada, etcétera, que hacen que haya muchísimos seres humanos en una constante pugna. Y entonces esta brecha entre uno y el otro no permite que estén unidos. Lo mismo con este, trato de hacer el mismo planteamiento, como en la mente de cada ser humano existen un ciento de personas que están deambulando por nuestra mente y con las cuales tenemos que hacer citas y compromisos, pero que en realidad no solo están afuera, sino que también están adentro. Y entonces, dentro de esta idea de que qué es más real, aquello que yo pienso y aquello que está dentro de mí, o aquello que está hacia afuera, que es con lo que yo convivo. Siempre también de pronto trato de hacer reflexiones, filosóficas.
filosóficas en la medida de lo posible. En este, por ejemplo, que es uno de los últimos que he hecho, utilizo distintas técnicas y empiezo a explorar con la idea de darle vida a la pintura. Entonces, ¿cómo darle vida? Pues una es a través del volumen y a través de un preciosismo que, pues bueno, hagan que la pintura se salga del plano. Y la otra para mí es generando un discurso en donde los personajes que están insertados dentro del plano visual se están hablando entre ellos. Entonces, es además de una pintura que puedes leer y disfrutar estéticamente por los colores, por la disposición de los elementos, es una pintura que habla ya de ciertas complicaciones como son la idea de una ciudad, la idea de una casa con elementos decorativos o con personajes que representan una familia y con un diálogo que existe entre los personajes que pues ya le da como cierto acercamiento a un mensaje más completo. ¿Me podrías describir a detalle qué está pasando? Así si quieres acercarte. Pues es una escena cotidiana. Y entonces pues en esta tenemos a estos dos personajes masculinos que pues están como en cierta disposición de entrar a este lugar en donde se está generando una fiesta. Entonces, bueno, pues aquí en la fiesta están, pues estos están besando, estos están bailando, estos acá están en un faje. Y en el segundo piso tenemos, pues a lo que serían los padres de familia, los papás que están cuidando. Este personaje que lo dejé ahí porque fue lo primero que surgió, que es como una figura metafísica de la divinidad. Y afuera pues está la realidad y aquí hago un planteamiento de un tipo de urbanización distinta a lo que vemos, en donde yo siento que la convivencia comunitaria no exige tener vehículos, entonces pues omito los vehículos y omito las calles y en cambio procuro prados y procuro foros, un poco tirándole a lo clásico, con la idea de plantear este tipo de sociedad en donde, insisto, se privilegia la convivencia con la naturaleza también. Esta es una representación de vivencia en la Universidad Iberoamericana. Cotidianamente, de lunes a viernes, nos podías encontrar a algunos de los comunicadores sentados en la fuente. Y bueno, pues en esta fuente se dieron para mí romances, cortometrajes, videos, peleas. Ahí nos sentábamos a comer. Y entonces, pues bueno, aunque sentía a mis compañeros que era un poco ufanarme yo de habilidades que no dominaba, pues sí sentí que era para mí importante también que me llevara algo de la Ibero y que pues ellos también en algún momento dado supieran que yo tenía inquietud o habilidad para el dibujo y la pintura.